Hola, señores, qué gusto saludarles lunes. Como siempre, los lunes, mucho que platicar. Como siempre, los martes, mucho que platicar. Es más, no tenemos nunca manera de callarnos la mendiga boca. Siempre estamos hablando y hablando y hablando, porque el fútbol no se descansa. Porque en el fútbol siempre hay algo que decir. Porque hoy los catalanes están queriendo separarse de España. Hoy los catalanes, que no tienen ni catalanes en su equipo, pero bueno. ¿Cómo estás? Mira, estábamos viendo bien la portada de marca Podría, de mañana. Po, podrías de este decir gracias que te dediqué a mi editorial. Pero yo no soy tu maestro. ¿Quién es tu verdadero maestro? Oh, mi mi verdadero maestro. Albert, doctor, no, no Carlos Alberto. No, David Cameron. Albert? ¿Tú empezaste con Carlos Albert. No. Mira, de nada. Yo empecé con ah, Raúl Orbañano. Ah, ah, Él empezó no con dar? Raúl Orbañano. Entonces, es primer gran maestro de Raúl Orbañano? Sí, y qué de los mejores de la país. Los Tú no equipos, narras también como él, pero bueno. No la una... no aprendiste. No, no la aprendiste. ¿eh? De una hipo... ya Cállate que está hablando el maestro Campos. Los equipos Perdón. de una hipotética liga catalana. Oh, qué Lo frug... que sería <laughs> la primera jornada. A ver, venga, Rafa. Montañesa contra Scho. ¡Oh! Montañesa contra Asco. Español contra, contra Gran ¿Dónde ah, no juega el Montañesa? O sea, son, son equipos ¿En profesionales. Granoleros. O sea, en algún sí. pueblo. Espera, Espera. Ah, o sea, es como si te es y nosotros jugamos. Llagostera contra, contra Hospitalet. Contra Naucal, que es una zona cercana sí. a Barcelona. San Andreu sí. contra Badalona. San Andreu. Sabadell. Sabadell sí que estuvo en la previsión. Gabá. Sabadell el que tenía un uniforme alerquín, bueno, ¿te eh? acuerdas? El que sí. sigue a ver. ¿cuál es? Júpiter contra el Nastic. El Nastic también ha estado en Tarragona. El Lleida también en El Girona. El también. Barcelona. Debutaría contra el Figueroa. Pero voy a, estar, voy a emular, en voy a emular palabras de. Figueres, no me acuerdo. Y el Cornellá contra el Prat y el Olot contra el Reus. Pero no pusieron el español. Sí, sí, sí. Voy a emular palabras de Gerardo que decía que desde que él nació se ha querido separar Cataluña. O sea. Bueno, desde no, que nació Franco. No, 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 pero. Nada más que se les vaya cayendo la historia y este mismo reportaje es. Ogasol no jugaría más con España. ¿Te rasuraste. ¿Eh? Sí. Gerard ¿qué? No jugaría. No, 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 ¿qué no, no, Belmonte. Belmonte. ¿Tiembla? ¿Tiembla? ¿No jugaría. España la España, Tomás. Oye, los mejores catalanes, Martes. el A mejor ver, catalán Ogasol, ya, no, ya lo hemos retirado. el va ba, y me viene. Ba, 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 ba. El, el asunto del fútbol, el mejor catalán ya no juega, juega ahora en Qatar. Los demás no existen. ¿Xavi? Xavi y Puyol Pero, que la Sí, es Xavi. ¿Quién es manchego? El Iniesta, el Iniesta ¿verdad? Iniesta es manchego, entonces se puede jugar, ¿no? O sea, ¿dónde está Manchegolandia? La Mancha. La Mancha. La mancha. Ver, ¿Qué pasó, a ¿Cómo estás? Pues, ¿cómo están? La verdad es que bien? qué raro que bien? después de 10 minutos no se hable del tema del día, ¿no? Las chivas de ayer ganaron al equipo es que eso de. Eso fue ayer. Si hubieras ayer, hubieras salado ayer. Equipo de de ayer. Hoy, oh, hoy, a ver, pues, estamos el, listos para el clásico. El tema del día lo no es La gente ese. habla, la gente dice, que hay una. ¿Qué le vas a poner, señor? Oye, Oye Primero, ¿no? antes. Qué bueno que toque el tema de chivas y a mí me parece una falta de, de lealtad a la empresa que te paga te puede pagar mucho regular un poco Pero al final una falta de lealtad lo que me encontré el otro día en reacción en cadena a mí sí me es que molestó que es mucho es un periódico que circula en el Distrito no recibe es un programa ah no entonces cómo se llama el periódico reacción reacción ah <laughs> reacción. reacción en cadena no es que no sé quién le copió aquí hay una reacción bueno. que se llama reacción en sí. cadena donde estamos Juan Carlos Úñiga, eh, Jimena Rodríguez y ¿Qué hiciste? pero a mí me pareció y... no sé ¿En eh, la si, si ¿En la dónde? producción ¿En eh, ese tenga eso a mí me parece un periódico es un semanario. Yo creo que el que Gratuito. afirma tiene que comprobar, mi querido Veas. Lo que qué? A ver, ¿qué el ¿qué, que afirma qué? tiene que comprobar. ¿Pero ¿Qué hizo? él ha dicho ¿El en esta campaña el que acusa o el que señala tiene que comprobar? Unas, el que señala una situación. A mí me gustaría, veas, y te lo digo con todo cariño, con todo respeto, porque esa es mi casa, TVC Deportes. Uy, ya te yo lo quiero Yo quiero esta casa. Y vaya que hemos vivido buenos momentos, ya buenos te momentos. Te metiste en una bronca. Eh. Que compruebes que aquí nos dan línea para la campaña en contra de Chivas. que Dios, no te quemes no. con la lana que seguro te da TVC. ¿Para qué? Ahí está. Para putear Chivas. chivas. Ah, sí, está. a mí me gusta. Mira, podrías meter. A mí lo que sí me molestó es que hayas mencionado. Primero, para mencionar TVC, tienes que limpiarte la boca. ¿No? Sí, es porque una casa nosotros, editorial. Para nosotros sí es nuestra sí, casa, no sé sí, si sí. para ti lo sea. También y... para mí. ¿no? Entonces, ¿por qué? Y fíjate bien lo que me pone, fíjate no, no, lo que pone Abraham Guerrero. A ver, a ver, eso, a ver, no, A ver, a ver, A ver, no desvídemos. A mí párrafo, sí me gustaría que aclararas. Digo, sí me molesté. Estaría muy bueno que pusieras todo el charo. ¿No? Para que veas por dónde viene, porque aquí estás solamente agarrando un fragmento de la realidad. No, 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 no es fragmento, por Dios, no te quemes con la lara que seguro te dan en televisión. Yo sostengo, yo creo, yo creo jamás he recibido un Yo solo creo peso que en esta mesa, en más, esta mesa haría hay una campaña pues a ver, contra espérate, Chivas, porque hey, hey, hey. estaba por ti ¿eh? Pero el periodismo jamás, no es más, No es, feste, no es un acto de fe, crees, fe. más, creencia. Además no he recibido un maldito de peso como para. ¿De dónde, de, de dónde han salido tus últimos trajes? Tú si sí escupes al cielo, ¿como veas? De... ¿te quieres que te diga todas mis chambas. Ya nada más te pregunto, veas, ¿TVC te paga. Sí, sí me paga. Creo que merece un respeto esta casa. Tienes que hacer una disculpa. Porque no es TVC. O sea, que vea, vea, es la opinión acá. Ver, individual de la la cada quien. Acá. No, Ay, yo no voy a ofrecer ninguna. Va a ofrecer una disculpa a la empresa, sí. Porque puedes, puedes por meterte por eh, con él, estar. conmigo, con TVC. Te exhorto a que no pases, pases a, a la zona. A la zona del editorial, además. Entonces vas a estar aquí. Tu <laughs> ¿Su sueño cumplido. Es vale, nada peor que el inicio de Brother. Son las 10, 12. Pero quiero el mismo ángulo del editorial. Aquí. La Tienes. Ok. Tres minutos, no hablar de Chivas, Lo no hablar de a hacer... a nadie más más que ofrecer una disculpa a nuestra vale casa, editorial. a nuestra casa, a TBC Deportes, a TBC, Esta a TV, una... que es nuestra casa. esto es una gran oportunidad. Agradezco el derecho de réplica a todos los compañeros, colegas de TBC y de TBC Deportes que han hecho durante ocho años uno de los proyectos con mayor credibilidad periodística en este país cuando se habla de deportes. Pero justo cuando se habla de el equipo más popular el equipo que juega de rojo y blanco, para no decir los nombres que se me prohibieron, eh, yo alcanzo eh, con mi noción periodística, con, con lo que se me ha enseñado, con el colmillo que se me ha retorcido en el transcurso de los años, que hay una campaña que ha orquestado el señor Gerardo Velázquez de León y que a sus dos fástagos, esos hijitos, Juan Carlos Úñiga y, y Luis Castillo, es birros, pues ahí, es birros. ahí los va eh, pues Mira, como, como lo suelen perdido, ser, ya como ya títeres, no, ¿no? ahí los van manejando ya, para que ya, ya justamente... A ver, vea, está... falta de discurso, a ver. ¿Cómo, a ver le hace a ¿Cómo le hace a Gerardo? Ofreces una disculpa a TBC porque no le dio dinero a Juan Carlos Úñiga para putear a Chivas, como lo has dicho, o retírate del, del salón. Pues tu que voz. venga Rubén Arreguín y me lo diga. No, 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 si quieres traemos al dueño de la empresa. ¿eh? Pues sí, estaría bueno. Porque el dueño te está viendo ahorita, no, estaría ¿eh? Bien. Y tú al señor. Gracias por eh, pagarme, estar ayudando para mi camioneta. ¿Sabes cómo el propietario? Gracias. Porque de los otros canales empresas, ¿sabes, ¿sabes cómo se llama el propietario que te <laughs> empleó acá o no? Sí, el señor Tanaka. ¿Es el dueño? Es el dueño. No, el que dirige. Ver, la... ¿Quién señora es el no, no, propietario. Tengo. Ah, entonces no sabes. ya no estás ofreciendo una disculpa? Sí, no sabes. Ve, tenle el valor, tenle Un el valor. señor Tanaka, ojalá algún día sí. tenga el placer de poderle de estrechar la mano. Y le va a Guadalajara, además. Es no, trabajo, le va atlas. al Atlas. Oye, cambiando de tema, ya, ¿no? Como se adelantó en sí. TVSA de Deportes. Merecido al reconocimiento, día, ¿eh? El señor <laughs> brasileño Carlos Pesaña, kinesiólogo de la Selección Pecaña, Mexicana ¿no? de Fútbol. ¿Pesaña o Pecaña, como quieras. Como quieras. Viajó, estará viajando las próximas semanas. Eso me pareció. A Holanda. Me para rehabilitar a Andrés Guardado ah, porque respect. los médicos se equivocan en Holanda. Ah, pero te digo se una se cosa además, Recuerdan eh, a la otra información que nos ha llegado la doctora Milagros. Lo ubican eh, a la doctora Milagros. No así no lo ubico. Que utiliza placenta de yegua. ¿Estaba va allí? Va, parece que va, va a entrar en acción. No La, de no de, no yugos, eh, ver, la ex de los, de los Balcanes. Si sí es cierto. La que placenta el PCB... de yegua la van a utilizar, eh. Pero si, el, si, si el PCB. Ya lo permite, utilizaron con Diego Costa. Permite que vaya un kinesiólogo de la selección nacional mexicana, porque no le creen ni le deben de abrir la puerta. A solicitud de Andrés Guardado sí. también, ¿eh? Sí, ya es. A solicitud del futbolista que pidió los servicios de Está haciendo lo mismo que Veas, jugando con fuego, escupiendo al cielo. Por eso, pero a lo mejor él cree que no está tan mal, o él no se está siente Beas, que esté tan Veas, minimiza TBC. Veas, pone en un periódico el nombre de TBC que le paga a los comentaristas para putear a las chivas. Eso lo puso, y no tiene un fundamento. Es más, de, tú deberías de demandar ese diario y yo creo que como TBC deberíamos de demandar ese diario porque han puesto una mentira y veas te pasaste la verdad es lo que creo. yo creo que es el tema hoy TBC está en un periodo en un pasquín este, dudando de la honorabilidad de nuestra línea abierta editorial ustedes que hay crítica objetiva hacia las Chivas tío Rafa Ocampo? campo no hay crítica, la crítica la objetiva eh, veas yo creo que toda la crítica está absolutamente la subjetiva ¿no? metida en lo que la gente piensa y opina. Pero ah, pues mira, dale una clase. Entonces, entonces qué, qué bueno, bueno porque justo, justo yo pienso que... Él, no, hay una línea. No, ¿No? pero lo, sí, pero una línea es que le están diciendo a Juan Carlos qué decir. Que le, por darle sí. dinero. O sea, que acá me dijera Miguel... Sí, te equivocaste. O sea, que estoy, me dijera Miguel o Abraham, que me dijeran. Sí. Mira, el te vamos señor a dar cháveres. Sabemos que te cuesta trabajo. El proyecto... analízalo, va a le. Analízalo, no, sí. no participes ahorita. Estamos hablando de temas que a ni sabes de qué estamos hablando. A no sabes lo que es un kinesiólogo entonces podemos esperarnos un poquito y después escuchar ¿tú? Muchas gracias, por cierto, ya la gente que se manifiesta en Twitter. Creo que. <laughs> Está bien, pero eso sirve. Hasta, hasta que alguien llegó a en esta mesa para poner orden. ¿En la, ye la yegua de vaca o qué? La, no, la placenta. Placenta. placenta de yegua uh -huh. que han utilizado en Diego Costa para poder jugar la final de la Champions. Recuerdan ustedes el año sí. pasado. Hay otros futbolistas en su momento, Iván de la Peña, Alberriera, O sea, es como. Por eso sí, también, dice la doctora. Pero, Milagros, no sé si, pero quién tiene que eso? Mandé. No, pues es que es el futbolista, porque es una medicina eh, alternativa, llamémosle así. Sí, el tema, Luis, es que, mira, vamos a ver la jugada, la repetición, no en esta acción, ahí no se ve tanto, sino la repetición. Yo creo que es una, una barbaridad eh, acelerar un proceso de rehabilitación. ¿no? A mí me pues, parece una barbaridad. Porque, Ay, a ver, no. a, a mí tam, a, habrá que tener la valoración más certera, pero me parece así, sin conocer el, el, el informe médico, que una, una de... De segundo grado, un esguince de segundo grado es de cuatro a seis semanas. Mañana se cumple de cuatro una a semana, seis semanas, ¿no? dos. Y depende mucho de la evolución de recuperación de cada futbolista. Y está claro que por eso muchos le dicen el príncipe de cristal. No, ¿no? pero es se se refería le a Luis. Pero lo, las lesiones de guardado en ese contexto han sido musculares. Claro. Esta no es una lesión muscular. Y es una. Eh, extensión, digamos, del ligamento del tobillo. O sea, yo también no sé, no soy experto, ¿Qué? si con este tratamiento de la famosa placenta eh, impacte ver, en Rafa, un tobillo. La, 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 veamos... la última que la ausentó con Valencia es muy similar, Rafa. Pero a ver, no. veamos el escenario. Por eso, pero esas no son porque sea cristal, espérame. Sí, o sea, cualquiera... no, no, aquí es diferente. Aquí ¿no? es o una entera, o sea, el, tobillo, el tipo pues, más, más pero... rudo del mundo que nunca se haya lesionado. Le tuves en sí, el tobillo pero... así. El, este el, el tema otro, es la, el, la recuperación que tengas. Por eso, a no, ver, Luis, es el, el panorama es, Andrés Guardado solicitó seguramente al PCB indoven que mandaran todo el informe médico a la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Seguro? O la propia federación lo tuvo en sus manos. No lo creen. De ahí el cuerpo médico de la Federación Mexicana de Fútbol dijo, sí, o sea, si Andrés Guardado... Le ponemos una terapia o le, le mandamos no a Pesaña le mandamos el día 10. a la médica bruja o lo que tú quieras, va a estar listo. Pero pero pero, listo. Pero, Habría pero, pasado. Pero, pero perdón, no es tan fácil, ¿eh? Porque si PSB. Pero es que era un antecedente terrible. A ver, si PSB dice, no, señores, la recuperación es de seis semanas. Si dice Luis, Pesaña, que no es el Luis, médico. Perdón, PSB, perdón, es perdón, la perdón, figura Andrés Guardado a ver, del PC 2022. Puede hacer espérame. lo que se le pegue la gana Andrés a Andrés Guardado hoy en el PC ver Parece así que ya mandó traer a Pesaña. A ver. Pero lo que están planteando ustedes, o sea, hay, hay que ver por dónde va. Si PSB dice, no, señores, es seis semanas, aún así diga Pesaña o el cuerpo médico de la selección, que no hay, no ah, es el doctor Serrano el que está al frente en este periodo, si no se ponen de acuerdo, tiene que venir una tercera. Una tercera, una, sí. una tercera es que, mira, valoración ni de siquiera la FIFA, ¿eh? Está en cerca, mira. Andrés eh, Guardado se lesionó <laughs> marzo y miércoles, el miércoles. Miércoles. ¿no? miércoles. O sea, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 para el día 3. Uh -huh. ¿Cuándo tendrían que estar viajando? ¿El día 4? El 4. Pero no, son, pero, pero Rafa, acá? O sea, son 18 ponle, días. Por eso, pero ponlo el día previo al partido. O sea, ¿Cuántos días no, hay de aquí al día previo? No, pero no, no. El día de la concentración no importa, bueno, el equipo puede 18, venir 18, y se puede seguir reviendo. No claro. si el día 20, 21, 22. 23 al día si 9. Juan si Carlos. el viernes en Los Ángeles está para jugar el sábado, va a jugar. Oh, yo... Así no hay entrenado toda la semana con Ricardo Ferretti. Y, de, que... y después de todo este cuadro, la verdad es que la pregunta prioritaria es: ¿de plano entonces no se cuenta con alguien que pueda suplir a Andrés Guardado? Está Javier Aquí. Y de, y, de oh, y de plano Andrés Guardado es el gran símbolo de esta selección para hacer todo es este que esfuerzo. Sí si no es, si es el símbolo, pero el tampo, yo creo que es un error garrafal apresurar una. No, por eso, pero, pero nadie ha dicho. O ok, sea, lo van a apresurar, va a jugar con Estados Unidos. Y el primer partido contra eh, Salvador no va a poder jugar. Lo, lo que hay ahorita ¿A es. es mejor? A ver, lo que hay, en hay verdad ahorita ver es que. Pensemos un momento, no no, diferencia. Rafa. Pónganse, juguemos esto en la. ¿Tú crees que Andrés Guardado va a arriesgar una campaña con el PCB de Champions? Pero es que volvemos. Por al venir tema, a jugar Luis. un partido. Volvemos a tema. Yo digo una cosa, no creo. El jugador solicitó no a la Federación no. Mexicana de Fútbol que le mande al kinesiólogo. Él lo está pidiendo. Pero yo creo que él que Andrés... quiere venir a jugar contra no, todo no, el no, si no, no, no se lavan no, las manos, no, 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 no espérame, espérame. el tiene? hecho de solicitar que vaya alguien a verlo. Yo creo que también es como Andrés decir: Vean, si sí estoy mal. Pues ni que fuera quién. O sea, ni no, que fuera no, el doctor no, Milagro, no colaborará en la rehabilitación de Andrés Guardado. ¿Y ¿Qué tiene? O sea, lo va a ir a rehabilitar. No, no va a ir a ver si está fracturado o si está esguinzado. O sea, lo va a ir a rehabilitar. Ahora te digo una cosa, Pesaña lo que seguramente... o pecaña es extraordinario quién es Es que ese no es el tema. A ver, no, no estamos no, hablando no. que sean buenos o malos. Estamos no, hablando pero, que es una falta de respeto al cuerpo técnico, al no, cuerpo no, no, médico, del no, PCB. No, no. A ver, no, 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 no estás mal, estás mal. No, si Andrés Valdano cree que este Esa es tipo mi opinión, es de... el... eh, viejo. Viejo, sí. si no te parece, pues no si la Andrés, escuches. A ver, viejo. Eh, Roque Santa Cruz ah. tenía aquí ah, el, en la primera elección a gente de Paraguay. El chocolatín Perea. Tenía colombianos acá. No es que dudes. Porque de el la cuerpo, el no, cuerpo no, no, médico de no, no. Cruz Azul le había destrozado no, futbolistas. No, eso es una gran mentira. ¿Y por no le creían? Puede ser. No le creían a la ver, Cruz Azul. Tú siempre Esto crees. Esto es. Si tú más al kinesiólogo es porque no le crees. A ver, pero si tú crees como futbolista y como equipo que alguien más se puede sumar, yo no le veo nada de malo. Que vaya a llegar o no vaya a llegar, porque tampoco dice el comunicado ni sé si ha emitido una declaración Andrés ¿Y quién, Guardado. quién, quién es sí, a ver, aquí no, no, las no, no, palabras son muy pa claras. Su eh? rehabilitación para qué? Para jugar la Champions. Ahí está. O sea, Andrés Guardado está buscando con el venir y la selección que se acelere su recuperación y pueda ser tomado en cuenta. Carlos Pesaña se pondrá a la disposición del cuerpo médico del PCB atendiendo la solicitud de Andrés Guardado, misma que se realizó a través de la dirección de Selecciones nacionales y con, ahorita, eh, con autorización del PCB. Yo digo, o sea, yo el no El quiere yo, venir a jugar, yo, ¿eh? Yo no. Yo no como, que, ¿Como el capitán qué es? ¿no? Dándose mensaje, por lo menos. ¿A ah, cómo están las aguas? ¿Qué con Rafa Márquez? Ese no importa. ese Mañana, dio, no, maña, como... mañana es el, el que, es que más importa. Este, eh? Exactamente. A diferencia de Andrés Guardado, hay una gran diferencia Andrés en cómo guardado se comporta Estados la Unidos, selección mexicana con Rafa Márquez y sin Rafa Márquez. ¿Cuántas veces con Rafa Márquez en el campo? Yo nada más lo veo, ¿no? Yo nada más observo. Claro. En el esquema futbolístico, no teniendo eh. a Rafa Márquez... Sería muy arriesgado jugar. Y ahora con, con el rompepiernas cinco, de Moreno que, en la central, pues. Sí, que se cuide Josie Exactamente, ¿no? O sea. No, bueno, que lo también lo Hemos estado viendo opciones, ¿no? De cómo sí. podría jugar México 1 y dos sin estos dos jugadores, que, que pues tienen que tener previsto el escenario. El, es, ¿En la lista de 32 aparece la Palmera Rivas? Sí. Sí, sí. Okay. Y yo creo que se va a quedar. Si Rafa Márquez es dado de baja. Bueno, no es tomado en bueno, cuenta. Bueno, pues es que ahí quedar. tienen que sacar 10, ¿no? Claro. 10. De hecho, más, 11, ¿no? ¿Cuántos fue? 32, 32? ¿32? Son 32. Eh, 9. 9. 23. 9. No, pero convocan a 22. 23. 23. ¿23? ¿Tres Porque porteros? van tres porteros. Por eso puso la lista de cuatro porteros. Habrá que ver, es selección no, de... Ah, pero no, no, eso no va a ser. Va ¿Tú a ser crees dos? que van dos porteros? Claro. ¿Para qué vas a llevar tres? Y para un solo juego. Pues para que se vayan pero conociendo... Es que siendo un reglamento de la CONCACAF. Para que se vayan conociendo quiénes. <laughs> Los jugadores. O sea, Pucca. Ochoa no los conoce. No. no, no los ¿Va a no. venir Ochoa? Pues lo puso en la lista. Si lo puso en la lista y van a venir Pero... tres arqueros, pues son los tres o sea, que lo que hay, pues reclamaba no la semana pasada? ¿De pues, qué? En el día de la independencia. ¿Qué reclamaba? Que Ochoa iba a venir que porque está coludido y que... No, no, le dije col... ¿Ya ves cómo, cómo tergiversas? fue pues pues lo que dijiste. A ver, no, volvemos a lo mismo. O sea, solo porque te, no estaba aquí cuesta, nadie, porque te no cuesta, trabajaron, no, sí, nos vieron venir a nosotros. cuesta trabajo, o sea... No sé bueno, que no que dijiste, actuar. los suplentes siempre vienen los 15 ver, de septiembre, A ver, te lo permito al ver que adjetiviza el señor, pero tú no tienes ningún derecho. ¿Qué significa coludir? A ver. Que está coludido. No. ¿Qué es? no tienes la menor idea. No sabes qué es coludir. Hoy estás haciendo el ridículo más que no otros sabes días, qué es eh, coludir. la verdad. A ver, me siento muy muéstralo. tranquilo, estoy bien. No, ver, está está es bien. Coludir? El sábado vamos a ganar la América en el estadio Azteca, vamos, ¿de qué juegas? Estoy, estoy con el estoy... número 12. 12. No a ver, a mí me gustaría Vergane, preguntarte el... del número 12, qué 12 sientes, ese, la, la, la... qué sientes de verdad, ¿Hoy porque hoy he tenido un debate. ¿Qué, ¿Qué aportó, sabiendo que es poco lo que Ahora trabajo, sí vamos a hablar de? ¿Qué aportó Almeida sí, sí. al equipo? Tú que lo sigues tanto, que lo conoces realmente sí, a fondo sí, sí. a las Chivas, sí. tres cosas que haya aportado Almeida respecto a lo que venía presentando Chivas hizo que recuperaran la confianza. Sí. Punto número uno, que fue la más confiados. importante? Sí, Yo te, te ayudo uh, con una. Se le veía así. Te ayudo con muchísimo. una. Salió a ganar el partido. Y no salió como el Torre. En el life ah, siempre, siempre sale, sale. sale. Sí, Chepo. En el nunca se lo va a ganar, ¿eh? Sí, en el OVLIVE... life salió se lo va a ganar un partido? No, ah, en sí. el life siempre te De visita... Para ti no... De visita no. Ok, ese no. Entonces, sí, De visita. El sábado se va a ver la diferencia. Va a apostar por la victoria. Señores, el segundo punto, Rafa, y el más importante, es que pone al Güero Fierro pegado a la banda. Y no, sin estar haciendo un recorrido de 80-85 metros, como lo obligaba el chepo de la torre a estar recuperando. Entonces, se sintió con más vocación ofensiva y se vio la diferencia. Termina poniendo los dos servicios. ¿El tercero? De el tercero, pues los cambios que tenía a Marco Fabián de entrada eh, arrancando el partido. También a Osvaldo Alaniz, ¿no? Dejando afuera a Villanueva, dejando a Cisneros y dejando también este, afuera a. ¿Se No. Pura demagogia, es igual. Que demagogia en realidad. Igual, es igual, la igual, realidad. Igual. Martín, es la solución. Pero Martín, 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 muy bien, ¿eh? Martín, Martín es un buen. Técnico. Martín Almeida se la bancó y lo logró, eh. <laughs> se la bancó, no hay, hay regresa reina, reina, reina o no para jugar contra el AME? Bueno, ahorita boludo. Regresamos. Se dio a conocer la convocatoria de la selección mexicana sub-17 que participará en la copa del mundo de esta categoría en chile 2015 certamen que se llevará a cabo del 17 de octubre al 8 de noviembre en donde se destaca cinco jugadores de chivas y cinco de pachuca como los clubes que más aportan a esta selección los dirigidos por mario arteaga formará parte del grupo c junto a argentina australia y alemania jugarán contra los argentinos el 18 de octubre el 21 ante australia y el 24 ante los alemanes antes de partir jugarán entre el territorio mexicano contra los Estados Unidos dos partidos de preparación el primero el próximo miércoles 23 de septiembre y el segundo de ellos el próximo viernes 25 los convocados son Daniel Aguirre del equipo de Santos Alan Cervantes de Guadalajara Diego Cortés de Guadalajara Fernando Escalante de Pachuca Joaquín Esquivel del equipo de Mineros de Zacatecas Joel Raimundo García de Santos Naum González de Pachuca José de Jesús Gurrola de Guadalajara Fernando Hernández de Monterrey Javier Ibarra de la Rosa de Monterrey, Edwin Lara del Conjunto de Pachuca, de Santos estará Kevin Lara, Pablo César López de Pachuca, Kevin Magaña de las Chivas, Ricardo Marín del América, Abraham Romero, del Galaxy de Los Ángeles, Brian Salazar del Guadalajara, Ulises Torres del América, Brayton Vázquez del Atlas, Francisco Eduardo Venegas de Pachuca y Claudio Samudio Godínez del equipo de Monarcas Morelia. La selección mexicana sub-22 que actualmente es la campeona de los Juegos Olímpicos es favorita para llevarse el proolímpico de la ConcaCaf que se jugará en Estados Unidos. Sin embargo, no hay que comparar el proceso de hace 4 años con el actual y tratarán de concientizar a los jugadores para hacer un buen papel y lograr el boleto a Río 2016.